150 farolillos en el cielo de Ashkelon para iluminar la franja de Gaza. Los lanzaron activistas israelíes de la organización Sassim para llamar la atención sobre la terrible situación de los 2 millones de palestinos que viven allí. Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad con los habitantes de Gaza que sufren cortes de electricidad. Actualmente tienen menos de 4 horas al día y el gobierno israelí está planeando restringir el suministro aún más. Por eso estamos aquí, para mostrarles nuestra solidaridad, iluminando el cielo y también pidiendo al gobierno israelí que no corte su electricidad y evite así lo que sería una crisis humanitaria. Fue la autoridad palestina de Mahmoud Abbas quien decidió los recortes de suministro para ejercer presión sobre Gaza, controlada desde hace una década por los islamistas de Hamas. Una presión que, unida al bloqueo israelí, puede ahogarla.